El próximo jueves se impondrá un nuevo fraude e imposición antidemocrática. Un nuevo Borbón se elegirá como jefe de Estado sin que se haya dado ninguna oportunidad al debate, sin haber respetado ningún proceso democrático y sin contar con la voluntad del pueblo. No hay duda de que el modelo político derivado tras el franquismo está en crisis, no hay duda de que ha fracasado. No obstante, y con el objetivo de perpetuar este modelo obsoleto basado en la negación, se va a aprovechar la abdicación del actual rey para pasar la corona a su hijo, valiéndose de la reforma franquista que se hizo en su día. Además, tenemos que recordar que la monarquía es el máximo ejemplo de este modelo de Estado. Que se pretende reforzar, basado sobre todo basado en la negación, la negación de Euskal Herria y en la vulneración constante de los derechos de la ciudadanía vasca. Por ello, desde Euskal Herria Bildu, nos sorprende que el señor Urcuyu haya afirmado que va a presentarse, que ha confirmado su presencia al acto del día 19, utilizando la ya muy manida excusa del respeto institucional el señor urkullu debería expresar ese respeto y consideración hacia la mayoría política y social de este pueblo en lugar de legitimar esta operación antidemocrática del estado. por qué legitimar a quien no respeta nuestra palabra y voluntad? el señor urkullu acepta todas estas negaciones provenientes de una corona y un gobierno con quienes repite sin cesar que quiere llegar a acuerdos. Es la hora de que Urcullo y el PNV miren hacia Euskal Herría y antepongan los intereses de sus ciudadanas y ciudadanos. Está claro que debemos avanzar desde aquí, alcanzando acuerdos entre la mayoría democrática de Euskal Herría que apuesta por su pueblo y sus derechos. Euskal Herria Bildu quiere reiterar que va a seguir apostando por una verdadera ruptura democrática y haciendo frente a la imposición antidemocrática del Estado. Por tanto, como ya anunciamos, el próximo jueves realizaremos una serie de movilizaciones en Euskal Herría bajo el lema herrien Eskubidenalde, gurea Euskal la República. Así, los alcaldes y electos de Euskal Herría bildu realizarán un paro de 15 minutos a las 12 del mediodía y la ikurriña ondeará en los consistorios. En la misma línea, realizamos un llamamiento a la ciudadanía para que exhiba también la icurriña en los balcones de sus respectivos domicilios. Y, por otro lado, se realizarán concentraciones y diversos actos en las capitales de Euskal Herria de 8 a 9 de la tarde. En estas movilizaciones se realizará un mosaico popular completando las palabras Euskal Herria, democracia, república y decidir. realizamos un llamamiento a todos los agentes políticos y sociales que compartiendo estos mismos planteamientos pueden unirse a dichas movilizaciones libremente para unir esfuerzo.